es una oportunidad para debatir en torno a la profundización del proceso político y social venezolano que nos permita acumular fuerza para de verdad, verdad, avanzar en un tránsito y en una perspectiva socialista o en una opción distinta de conciliación y entrega del proceso al capital. Estas son las opciones que nosotros vemos que están en discusión. Hoy se plantea la necesidad de discutirla abiertamente. Hoy se plantea la necesidad de que el alto mando del proceso le diga al pueblo la verdad. La verdad de lo que está aconteciendo. Y a partir de la verdad de lo que está aconteciendo, se abra un gran debate nacional, un gran debate necesario, que ya hoy no es posible nada más en las cuatro paredes de las organizaciones del proceso, sino frente al país, un gran debate de lo existente y de lo que nos proponemos realizar para corregir lo que deba corregirse. Un ejemplo, el Partido Comunista ha venido insistiendo en la necesidad de una nueva política económica popular revolucionaria. Una nueva política económica popular revolucionaria que implica ni un dólar más al capital, que implique la nacionalización completa del comercio exterior, que implique un verdadero plan de industrialización y de desarrollo del campo venezolano. Ahora, en todas esas iniciativas es fundamental contar con los trabajadores y las trabajadoras. Cuando hablamos de la nacionalización del comercio exterior, es necesario que haya control de los trabajadores y del movimiento popular sobre ese proceso, porque si no, corremos el riesgo de que se corrompa y se burocratice. Cuando hablamos de la necesidad de un plan del desarrollo industrial, debe ser con participación de los trabajadores y las trabajadoras y del movimiento popular, para poder garantizar que esos procesos de verdad, verdad, avancen en la dirección de un cambio en las relaciones sociales de explotación, a la construcción de unas relaciones sociales de colaboración mutua, de ayuda mutua, donde la ganancia no vaya a manos del capital, sino en función de la sociedad, del desarrollo social colectivo. Cuando hablamos de la necesidad del desarrollo primario de la economía en el sector de la agricultura y de la agropecuario, también allí debe garantizarse la mayor participación de los trabajadores, las trabajadoras, de los campesinos, de las y los indígenas y en general del movimiento popular. Y cuando hablamos también de un cambio en la política económica para desarrollar una política de carácter popular revolucionario, nos referimos a que es necesario pechar al gran capital, a los sectores del capital financiero especulativo que han venido obteniendo inmensas ganancias en la economía venezolana. Pero no solamente pecharlo, el Partido Comunista ha ido más allá. El Partido Comunista ha planteado la necesidad de nacionalizar la banca y al sector financiero. El Partido Comunista ha planteado la necesidad de una profunda reforma tributaria para pechar al gran capital. El Partido Comunista ha planteado la eliminación progresiva del IVA. El Partido Comunista ha planteado la necesidad de avanzar en un proceso de construcción de poder popular donde los consejos comunales, las comunas y las distintas expresiones, los comuneros y las comuneras, y las distintas expresiones del movimiento popular tengan verdadera autonomía frente al aparato del Estado y no se intente que sean instrumentos subordinados al Estado burgués aún existente. Entonces ese debate lo planteamos. Hoy hay condiciones cada vez más para dar ese debate. Un reacercamiento de toda la fuerza. Y una actuación dialécticamente revolucionaria que implica la apertura de los debates necesarios. Que repetimos, hoy, desde nuestra apreciación, no son nada más debate al interior del gran polo patriótico. No son nada más debate al interior de las fuerzas del proceso. Es un debate de cara al país. De cara al país. Que nos permita lograr que con la participación amplia, democrática de nuestro pueblo, podamos definir las grandes líneas de lo que debe ser un desarrollo autónomo, independiente y soberano de la patria bolivariana. Para nosotros,
decir la verdad es hacer un análisis científico de la realidad venezolana y de su desarrollo actual, en lo político, en lo económico y en lo social. Es hacer un balance que nos permita reconocer las grandes conquistas sociales y políticas alcanzadas en este proceso nacional liberador, bolivariano, como lo calificó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y a partir de la valoración de esas conquistas, también ubicar dónde han estado las omisiones, las falencias o los errores. Y para nosotros, entonces implica valorar también hasta dónde el sujeto político dirigente del proceso venezolano en los tiempos actuales ha cambiado o no el carácter de sujeto revolucionario. También evaluar eso. Todas y todos quienes en el 98 asumieron con el presidente Chávez la dirección de este proceso, ¿siguen siendo sujetos sociales revolucionarios? ¿Algunos o algunas de ellos se han enriquecido, se han corrompido? Y si es así, ¿deben seguir siendo los sujetos dirigentes del proceso? Eso es parte del debate. ¿Sí? Eso es parte de un debate científico. Porque si queremos, si nos proponemos más que querer, que también queremos, pues, pero obviamente queremos y nos proponemos avanzar en la dirección de la liberación nacional y de la acumulación de fuerza para abrirle perspectivas reales al socialismo, es necesario reconocer los sujetos históricos que pueden garantizar ese proceso. Y si eso es así, entonces, no es correcto seguirle teniendo miedo, seguir teniéndole terror a la creación de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Porque se crean y se aprueban todos los consejos, pero no de la de los trabajadores y los trabajadores. ¿Por qué? Si los trabajadores y los trabajadores son el sujeto histórico de la revolución en la perspectiva socialista. Entonces, si nosotros nos denominamos socialistas, ¿por qué no reconocemos poder a ese sector fundamental de la sociedad si de verdad queremos avanzar para allá? Si nosotros queremos avanzar hacia el socialismo, ¿por qué no construimos procesos productivos donde se liquiden los mecanismos de dirección capitalista, de ordeno y mando, y se construyen formas organizativas, colectivas, de participación de los trabajadores, de las trabajadoras, del movimiento popular y del propio gobierno en la dirección de esas instituciones? Porque si nosotros queremos de verdad avanzar hacia el socialismo, le tenemos que seguir entregando dólares a los capitalistas, al gran capital, para que especule con esos dólares y desangre el país. Y golpee la economía nacional. Y debilítelo la economía venezolana cada vez más. Porque si nosotros de verdad queremos avanzar hacia el socialismo, además de la distribución individual de la tierra que el Estado recupera, no construimos grandes proyectos colectivos, y no pasamos del latifundio al minifundio, sino que pasamos a grandes empresas colectivas con participación de los trabajadores y de los campesinos y de las campesinas, y también con la dotación individual, obviamente, los pequeños conucos, etcétera, pero entendiendo que es la gran producción colectiva, con participación del pueblo, de los trabajadores, de las trabajadoras, de las campesinas y los campesinos, que podremos dar el salto cualitativo en el desarrollo nacional. O sea, hay cosas que están ahí, pues, que están allí muy claras. Si nosotros queremos avanzar hacia el socialismo, ¿cómo logramos que los procesos de distribución de los productos necesarios para nuestro pueblo se desarrollen no bajo criterios burocráticos, sino bajo control social de los consejos de trabajadores y trabajadoras en esas instituciones y de los consejos comunales articulados junto con el Estado venezolano? O sea, esa es parte del debate.